Bienvenidos a esta edición especial de Antes de las Chapas para la gran jornada del Gran Premio Carlos Pellegrini de este sábado 15 de diciembre en el Hipódromo de San Isidro. Agradecemos especialmente al Hipódromo de San Isidro que apoya este envío y hoy en particular a las agencias hípicas de Las Flores, Olavarría, Bolívar, Pehuajoy, Trenquelauquen que nos acompañan. Y no vamos a hacer demasiados preámbulos, hay mucho material. Es una reunión de 18 carreras. Tenemos el Pellegrini, el Unzué, el Anchorena, un montón de pozos incrementados y mucho material y un programa un tanto distinto. Así que de arranque, Cuaterna, primera carrera, 1.400 metros en el césped, sin placé, 500.000 pesos asegurados. Vale la jugada 2 pesos, así que se puede hacer cruces. Vamos a hacer un breve comentario general de la jugada, porque bueno, hay mucho material, como decíamos. Arrancamos la primera, damos de candidato a Royal Ballerina. Get Busy es Crackberry es el candidato en la segunda. El número 3, Roman Oak, es el candidato en la tercera. Para hacer la cuarta, la número 6, Antiquity. Coménteme la cuaterna inicial. Dos cruces caras apagará a los favoritos. ¿Quién es el primera, favorito? Número 3, Salvador Atric. Y número 14, Hamilton Dress. Esta de punta, la otra atropellada. ¿Qué más? Segunda, tercera y cuarta. Número 4, Teocrática In. 1.38, 3/5, corría en el césped. De prisa, me parece que puede ganar de punta a punta buen esfuerzo. Dos cruces caras para ayudar. A mí en la segunda me gusta una crucecita número al palito, el 11, Don José Alves. Mire qué nombre lindo. Bueno, evidentemente ha sido en honor a. Un homenaje a. Un dato que hay que decir: en la tercera carrera, que espero que alguno diga algo también, arranca un quíntuplo con placé, 2 pesos de base, 300.000 asegurados. Algo, dígame de la primera cuaterna, ¿cómo la juega? En la primera me gusta Chimbea porque se recuperó y es una yegua clásica. En la segunda me pareció interesante el debut de Crackberry. Y después tercera y cuarta creo que podemos ir por el lado de los candidatos de la revista porque no al menos yo no veo con. Sí, la cuarta parece un mano a mano entre Antiquity y conmigo. En la cuarta arranca una cuaterna de 5 pesos y 300.000 pesos asegurados, lo cual también. ¿Qué dijo usted de la cuarta? Que me parece que es un mano a mano entre el 6 y el 2. Bien. Me parece. Entre el 6, Antiquity, y el 2, Hong Kong. No sé qué dice. No, yo los candidatos de la revista para la cuaterna, estoy con ellos. Agregaría en el segundo pase a Get Busy porque vuelve al césped, donde corre mejor. Y agregaría en el último pase a Doña Trufa porque tuvo un buen ingreso en la categoría. Bien. A mí. Me hago cargo, en la segunda carrera me gusta el número 1 Crackberry como el candidato, así que del resto acompañamos y no me jugaría por ninguna cara, me parece que hasta ahí llegamos con Crackberry. La reunión en la quinta carrera sigue con una apuesta triplo de 10 pesos de base y 100.000 de incremento. En la sexta arranca la cuaterna selectiva que va a tener 200.000 pesos de incremento, el boleto, la cruz, perdón, vale 20 pesos y ocupa esta sexta carrera, la octava, que va a ser el Unzué, la décimo primera, que va a ser el Anchorena, y la Fraile, obviamente la 13, que va a ser el Gran Premio Carlos Pellegrini. A ver, comencemos comentando lo que sería quinta, sexta y séptima, que tenemos el triplo. No, arranco yo diciendo que es candidata en la quinta Hound, en la sexta el número 2 Master of My Board y en la séptima el 2 Hat Crack. Mi cruz, quinta el Fraile Hound, que fue una de las que corrió cuando el Nacional se suspendió, arrancó la jornada y Pablo Palero zigzagueó toda porque estaban esos pozos en la pista de Palermo era una de las clavadas. Ahora vuelve a la cancha donde perdió a los 5 de Suruga Van en tardía atropellada. Así que bueno, los escucho con la quinta, la sexta y la séptima. A mí en la quinta me juego por la línea palermitana y me gusta el número 9, Diosa Ray, reservada de la Biznaga, por los terceros de Pintura y Mir y City and the Sex, que anduvieron corriendo clásicos.
el grupo prueba de grupo 1 y bastante bien, por cierto, me parece que tiene roce como para ganar la de perdedoras. Cuénteme algo de la quinta, sexta y séptima. Quinta, a las nombradas agregaría la número 3, Seattle Calat, una hija de Calat Welker, debuta con Gaitán y Firmamento. Sexta, me gusta mucho el 1, que está de enemigo en la revista, Free Agent, 1.15 de corrida Rosario, 35, 2 quintos. Recordamos que el día que entró tercero, perdió en el mejor tiempo del día, 1.19.84. Y la Cruz Cara, el número 5, muy auténtico, segundo hace tiempo en la categoría, después corrió grupos y corrió en una milla prohibitiva palermitana, 1.05. Séptima, agregaría a Flopeado, Stormy Hat y Tentador Seattle, en todos los juegos y acompañando al 2 Hat Track. Señor Toscano, cuénteme algo de la quinta, sexta y séptima. En la quinta también, por lo mismo, voy como Torres con Dios Array, me gusta la línea de Palermo Nesa. En la sexta, para mí es muy interesante el regreso de Quantic al césped, así que me quedo con ese, que bueno, tiene una muy buena carrera contra Get Beast y contra Señor Antonio. Y en la séptima voy con lo de la revista, porque ahí no veo nada como para ir en contra. Así que... veo buenos favoritos, no tengo mayores objeciones. En la sexta agregaría, como dijeron por ahí, a Quantic, pero ninguna jugaría, el número 3. Nada más entonces. Entonces, si les parece bien, hacemos un pequeño corte y nos metemos en la última parte, donde vamos a tener comentarios y especiales en cada uno de los clásicos. El mejor escenario. Los mejores caballos. Los mejores jockeys. La gran final sudamericana. El Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini. Sábado 15 de diciembre, Hipódromo de San Isidro. Regresamos, nos vamos a meter en la parte fuerte de la reunión y en este caso vamos a agradecer el auspicio de las agencias hípicas de Entre Ríos, Gualeguay, Concepción del Uruguay, Victoria, Paraná, Santa Fe, Casilda, Cañada de Gómez y Villa Constitución. Un dato, por suerte, las agencias oficiales están empezando a cobrar más fuerza en contra de aquellas que con legislación local le roban la señal a los hipódromos. Señores, octava carrera, llegó el Gran Premio Félix de Alza Gunzué. Hay una cuatrifecta con 200.000 pesos asegurados, 5 pesos de base, y arranca la doble clásica, que vale 20 cada boleto y tiene 200.000 asegurados. El candidato es el 16, Souncer Horse. Enemigo el número 3, Café Fuerte. El número 11, Holly Woman, la yegua en la que juega el tercer término en nuestra fórmula. Cierra el número 10, Expresiva Smart. Como dijimos, tenemos la palabra de Pablo Sagajian hablando de Souncer Horse. Primero va a hablar algo de Indio Hipólito, por como tenemos armada la declaración. En el final habla de Souncer Horse. Escuchemos a Pablo Sagajian y su opinión sobre la chance del hijo de Roman Ruler en el Unzué. Indio Hipólito llega a esta carrera mucho mejor que la Copa de Oro. La Copa de Oro la corrió muy bien. Ahora es el Pellegrini, es otro cantar, es otra carrera, otro desarrollo, muchos caballos, pero llega en óptimas condiciones. Tanto él como Sorten Horse, que es un caballo que le falta experiencia todavía, no tiene tanto oficio. Bueno, pero yo creo que va a ser un caballo muy bueno, muy, muy bueno, Sorten Horse. Yo creo que, creo que después de esta carrera lo voy a atender y lo voy a correr la cuenta porque tiene mucha calidad. Bueno, está dicho, Sagajian tiene mucha fe en Souncer Horse, tiene un extraordinario trabajo, como va a salir publicado en la contratapa de la revista, 27, 3 quintos de pique con 11, 1 quinto de final. Excelente. Así que en cuanto a reloj y la opinión, Souncer Horse va a liderar nuestro pronóstico, pero también tenemos la opinión de Pablo Falero sobre la chance de elogiado. A Pablo lo hemos consultado por sus otras montas y nos dejó esta opinión sobre elogiado. El caballo ahora se lo ve bien. Tuvimos la posibilidad de elegir una largadita bastante de afuera, que era lo que queríamos. Creo que el caballo
si vuelve a su mejor momento, es muy capaz de ganar la carrera. Y rivales, bueno, las carreras cortas siempre tienen rivales duros. Nunca me gusta hablar de los rivales porque creo que cada uno tiene que ver cómo está su caballo. O sea, si hoy digo que uno de los rivales va a ser Café Fuerte, que creo que va a ser el favorito de la carrera, a pesar de que no lo hizo tan bien en la arena, pero bueno, vuelve a donde mejor corrió, que fue los mil del césped. Señores, ahora les toca a ustedes. Hable. Hablaron parte de los protagonistas. Ahora nos toca, ¿cuál es la opinión de ustedes? Para el público pudiente, arranca el triplo clásico de 850, 500.000 asegurado, octava, decimoprimera, decimotercera. Hay un público pudiente y otro. Me parece que no juega, pero. Me parece que unas bases están un poquito caras, después ya lo vamos a desmenuzar. Siga. A los dos que nombró Café Fuerte, también 34, 2 quintos, con. Según Gerardo López, nunca vi un remate de tamaña magnitud. Bajando los 11, vamos a decirlo así, bajando los 11 en el final. Larga del 1, le tocó ganar el otro día de adentro, esperando. A esos dos potros que nombró usted, yo agrego a Le Perseverant, porque hoy le toca la suelta 17 y no tiene que largar y buscar para afuera, sino que va a tener la canaleta libre. Y como va a haber mucho rush de entrada, mucho pique, puede beneficiarse al final. La lluvia del... Hoy con un Asterolo que no lo conoce, un caballo. La lluvia del jueves. Complicado, ¿no? Puede haber dejado la cancha blanda. No va a estar normal, porque llovió mucho el jueves. Pero bueno. ¿Su opinión en la carrera? Mi opinión es que van a salir como gato quemado, sabido que esta carrera son así, y creo que está dada la circunstancia para que se defina con un atropellador. Bien. Sin dejar de reconocer que lo del Café Fuerte en el pasto la última vez fue terrible, que nos sorprendió a todos con la comodidad y la autoridad con la que ganó. La yegua tiene bien ganado sus pilates. Pero todavía en el césped tiene que demostrar en el más alto nivel si está capacitada para ganar una carrera como esta. Ganó en el césped, pero su mejor victoria fue en el área. Claro, y bueno, Short and Force es una promesa en ciernes, la tiene que mostrar también en el más alto nivel. Y yo me voy a quedar con uno que por ahí muchos no lo tienen en cuenta, justamente porque corre atropellar, que es el número 9A, Glenn Finch. No es porque me guste el whisky que lo elijo. No estaría mal, porque me parece que es un caballo que va a tener presencia protagónica en los últimos metros de la carrera, allá donde empiezan a aflojar los que vienen metiponga de abajo. Señor, lo que hace de mañana deslumbra, como dijiste hace un rato, me refiero a Southern Horse, y encima correr contra los adultos con una sola carrera de experiencia, un grupo 1, y de la manera que lo hizo el día que ganó Folk. Y después de lastimarse en la gatera 3 días antes. Tal cual, me parece que habla de un candidato, encima larga cerca de la rueda, siempre la largada de Lunsué es complicada. Fue elegida el 8 para tener el espacio. Es muy complicada la largada de Lunsué, él tiene esa favor, así que creo que el gran candidato es Adolf Horst, y después coincido con Fabio, el Lunsué es una carrera en la que los atropelladores suelen hacer muy bravos, y la largada 17, si vienes un poco afuera, tampoco podemos. Pero fue buscada también. Sí, también. Pero a veces tan afuera, San Isidro no está tan bueno, pero creo que no va a tener que sacar afuera de todo como hace siempre Le Perseverant, así que a la hora de atropellar, creo que es la gran contra que tiene el potrillo. Southern Horse, no tengo objeciones, sin fogueo, sin nada, estuvo ahí con ellos en su primera carrera, después ganó. Y ahora creo que lleva más fogueado esta carrera, así que yo no tengo objeciones con ese medio. En el medio, antes de lo que sería el Anchorena, hay una novena carrera, 1200 metros en el césped. Se juega una cuatorna con Placé de 5 pesos. Tenemos de candidata a la número 13, Miss Oasis. Enemiga al número 14, Hydranix. ¿Me cuentan un poco ahí qué ven? Rápido. Número 1, Connie Sith de punta a punta. ¿A usted le gusta el número 1? También me gusta la número 12, Nikita, hermana de Nicholas, que si está en la pista blanda se va a agrandar un poquito más. La yegua chiquita, ¿no? La yegua muy chiquita. Me gusta esas dos cartas, 1 y docena. Yo coincido con Fabio que me gusta el número 1, Connie Sith, y recordemos que tiene un tercero que yo tomo Kino, grupo 3. Y de última, tercera de Padam, una invicta de tu bandera. Rodeada de todas ganadoras de dos. Escúchame, cuando salen de acá van y cambian toda la revista que se está haciendo, porque acá el número 1 no tiene triple forma. Así que ustedes se hacen cargo, van y cambian todo. No nos consultaron. Ya les aviso, Vayan y corren 16 y empiezan a ganar. Acá la potestad de. Espere que avisamos que paren todo. La potestad de los pronósticos la tiene una sola persona. Sí, vamos.
Bueno, no se ría. Yo voy con el 2. Voy con mi chica bonita. Mi chica bonita. Que vuelve a las condicionales. Carrera en la que definió, perdió por la mínima contra Spring Glory, que a mi entender es una potranca de grupo 1. Y estuvo delante por varios cuerpos de Holiday, que ya es ganadora clásica frente a las adultas. Así que me parece que ese roce lo puede hacer valer la número 2. Explique por qué no tenemos al Cinconi y 7 en la foto. Para mí, Connie Gittil viene de correr mal una carrera que debería haberla definido. Ah, escuchen, por lo escuchen. Menos definido. Ahí está. Pero bueno. Por ahí a lo mejor tuvo una mala tarde. Bien. Porque ya estaba rodeada de ganadores de 2. 43 quinto la partida final. Entonces, en la ahora. 43 quinto la partida final. Reprisó ese día. La segunda, la tercera y la quinta salieron y ganaron. ¿Por qué no se juega en otra? Porque vinieron las facturas. Hay que decir que pagó. No jueguen el yo no veo esta carrera para jugar. Menos con la cancha para acá. Señores, la décima arranca el jackpot. La cadena con jackpot 1.112.608 pesos a disposición del que lo acierte Sol. Ahora, claro, sigue siendo esa. Esa la consigna. Sigue a disposición. 1.400 metros, césped diagonal, yegua de 4 años perdedora. Candidata a la número 3, pesetera, enemiga la número 14, hermosa loca, que vino a correr el clásico catapano, digo bien, ¿era el de la yegua o el otro, el de los machos? El de la yegua corrió espectacular. Bueno, señores, digan, vamos, que nos come el tiempo. Pesetera por descarte. Pesetera no, por descarte, sí. Con lo cual le cabe cualquier cosa. Exactamente. Sí, bien. No veo otra cosa. Yo meto un jackpot acá. Vamos. El número 2. Y Mielica. De Lara Pozo Luna con Villagra y de Happy Pavlovsky. Bien. Se le puede dar otra oportunidad a Dimitrova, que reprisó con Happy Pavlovsky la anterior en Palermo con 30 kilos de más. Por allá atrás tiene algunas chapas buenas. Yo me quedo con Müller, con la número 4. Me parece que la última es muy interesante, así que voy con ella. Señores, pequeño corte y nos metemos en el Ancho Arena. El mejor escenario. Los mejores caballos. Los mejores jockeys. La gran final sudamericana. Largaron el Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini. Sábado 15 de diciembre, Hipódromo de San Isidro. Y entramos en la 11ª, que es el Gran Premio Joaquín Ancho Arena. Arranca la doble clásica, 200.000 pesos, una cuaterna de 10 pesos con 300.000 asegurados y una cuatrifecta clásica de 5 pesos que tiene asegurado 200.000 pesos. Nuestro candidato es el número 5, Nicholas. Enemigo tenemos a la yunta compuesta por Dar la Paz a Imagen de Roma. Luego el número 13, Pure Nelson. Cierra el 16, el cordobés Estratego. No hablamos nosotros, va a hablar Enrique Martín Ferro sobre la chance de Nicholas. Yo creo que tiene chances primarias, debe ser uno de los candidatos por su actualidad. Viene de ganar el Gran Premio San Isidro en excelente performance, atropellando como es su modalidad. Y hoy el caballo está en óptimas condiciones, llega descansado, con una pasada soberbia, que hace tiempo que no tenía un caballo que pasa la milla en la cuarta pista, 1.38 en quinto, corriendo un poco en todos lados, no era la idea, pero Teguita me decía, corría y corría en la pasada con él, y dice que si lo tenía se enojaba, y bueno, lo dejó trabajar a voluntad y fue excelente. Por otro lado, después tuvo una partida final del lunes en la cancha media pesada, 800 metros en 47 2 quintos, que me gustó mucho también, con muy buen final. Y bueno, creo que llega en óptimas condiciones y por supuesto que siempre el factor suerte en este tipo de carreras, y siendo tan numerosa, se va a necesitar, porque es un desarrollo seguramente complicado y más para un caballo que corre en la retaguardia, pero bueno, confío en las condiciones actuales del caballo, la aptitud y la calidad de él, y lo mismo de la conducción de Eduardo Ortega Pavón. O sea, ese es mi estudio y de la situación para este clásico. Volvemos de los enemigos de Imagen de Roma y Dar la Paz. Hablan los entrenadores, el entrenador Lucas Gaitán y también Pablo Falero. Los escuchamos. Tenemos Imagen de Roma,
Creo que debe ser un poco inédito que el ganador del Jockey Club vaya a correr el Anchorena. En mis registros de la trayectoria que tengo en Argentina no sé si ha pasado, pero bueno, tomar la decisión la hicimos muy en equipo de correr el Anchorena. El caballo, pensamos que los 2004 del Pellegrini no le iban a caer tan bien, así que bueno, por eso teníamos una carta en el Pellegrini, por eso decidimos correr el Anchorena. Y creo que es un gran candidato, tiene muchas posibilidades con una carrera muy, muy difícil. Tenemos una muy linda largada, también quería de adentro yo. Y bueno, se pudo conseguir un número 3. Así que estamos frente a una carrera que va a tener un desarrollo violento, un caballo que puede aprovechar lo máximo eso. También tenemos la palabra de Jorge Mayán Quinir sobre Lancelot. Bueno, y en la milla voy a competir con Lancelot, que es otro gran caballo que recibí en excelente forma de Carly, que ya lo tengo hace bastante tiempo y con el que me fue creo que muy bien, y lo tengo por un caballo muy 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 delicado, pero con un corazón enorme. La postergación de la carrera por 15 días a él no le vino bien. Así que no llegó 10 puntos al Joaquín B. González. De todas maneras hizo una carrera buena, aceptable, decorosa. Perdió ahí nomás el segundo puesto, después de estar peleando toda la vuelta y quedó bien. Así que tengo buena expectativa para una muy, muy buena carrera de él. Él es un caballo importante, a través de toda su campaña lo demostró. Le falta el grupo 1, espero que sea este. Y ahora, señores, nos toca hablar a nosotros. A mí, por desarrollo y por esa corrida que dicen que tiene, además de 1.38, un quinto, calificada como notable, me gusta Nicholas. Yo quiero señalar que el gran ausente de la carrera es el Palmiro. Bueno, sí, claro. No sé por qué. Porque estaba en trato de 20 y vuelta. Sí, un caballito que la mesa entera no conocía. Conoció en Palermo cuando ganó el grupo 1, ahí se desayunaron quién era Equal Miller. Se me anda chacar. Entonces, a partir de ahora yo creo que ¿usted recuerda las cosas que dijeron después de la carrera de Equal Miller? No sé. De los problemas que tenía Equal Miller. Yo lo que sé es que a mí me acaban de achacar una responsabilidad que siempre tengo. Acá el hombre lo está mirando. La blanca salió de candidato. El hombre lo está mirando como si se hubiera vestido con plumas. Escuche, hablen ahora. No tenemos la opinión grabada, pero sí leída, podemos decir, y consultada de Justo Alonso en cuanto a estrategos, a puertas cerradas, para ellos no tiene techo, está el fantasma de Candy Ray con los mismos colores. El horizonte. Es un anhelo. Ganó 2004 en Palermo, ganado una que el señor no lo conocía porque entre seis no estaba en la forma. Bueno. Y después ganó un clásico para ser pasajero. Eso es lo que me llama. Pero escúchame. Bueno, Dios. Candy Ray. ¿Y por qué no lo da ahora? Espere, Candy Ray. ¿A usted le gusta para ganar o le va a correr? Escúchenme una cosa. Estrategos, mi primera cruz, la segunda Pure Nelson, la tercera Dandy del Barrio, el potrillo de Pelagio. Yo le digo algo. Nicholas no le gusta. No me gusta para nada. Le digo algo. El desarrollo favorece al caballo de los Alonso, ¿o no? No es porque larga de afuera, larga del 16 tiene que ir encimando. O sea, pero tiene la que eligieron la 16, es un caballo ligero. Está bien, sí. Lo escucho. Coincido con él, para mí estratego es el émulo de Candy Ray, y ahora lo va a demostrar. Me lo dijo él, me lo dijo Fabio cuando ganó la segunda. ¿Y usted avala eso? Sí, porque me sorprendió cómo ganó la última vez. Señor, me gustó cómo ganó la última vez. Primero decir que fue el grupo 1 que más me costó decidirme, es muy complicado, la lluvia hizo a mi entender que yo descarte a Nicolás, porque las veces que lo vi correr con la pista alterada me pareció que no tenía la misma potencia que en la pista firme. Yo me quedo con Pur Nelson, con el número 13. Me gustó muchísimo el Joaquín B. González que hizo en La Plata, además de haber definido con Nicolás ahí nomás en San Isidro, porque me parece que en la largada perdió gran parte de su chance ese día en La Plata. Así que voy con Pur Nelson. Y después se me hace muy difícil elegir entre un estratego que no le conozco el techo y que tampoco lo vi contra rivales de fuste y una imagen de Roma que me parece que baja la milla y que se puede hacer la vida. Un temita en favor de Pure Nelson y toda su gente. ¿Cómo perjudicó el tema del corrimiento del 19 de noviembre al 2 de diciembre? ¿No? Usted no le teme porque la reiteración de esfuerzo, digamos. A eso iba, digamos. En este caso, a ver, es una pequeña contra. En este caso no tanto. Creo que mucho más complicado y mucho más se le debe haber...
puesto difícil la cosa a Ner con Alan Pou. Igual, para los que toman decisiones, los que tienen la lapicera gorda y toman decisiones y no saben de qué se trata esto, hay que decirle, muchachos, son atletas, bueno, están entrenados para correr cada día. Eso fue un despropósito. ¿Algo adicional, además de recordar que no le respetaron el Guadmila? Antes del Pellegrini se corre la 12ª carrera, 1200 metros en el césped, caballo de 4 años, ganadores de una, arranca un triplo de 5 pesos, nuestro candidato es el 5 Secreto del Alba. ¿Tienen algún apunte ahí o nos metemos en el Pellegrini? Yo no tengo ninguno. ¿Ningún apunte? Me meto un poquito el número 14, King Rider. Muy bien. Parque Patricio. Muy bien. Que... ¿Usted, señor? Blue de Cine, el número 6, perdió con Borsego y después ganó por 13 cuerpos. Puede repetir tranquilamente. Una cruz cara el 11. Global Prodigy, de la gente de la casa, lo mandaron al campo. Reprisa en nuevas manos. Acá no lo encontramos en la vuelta. Señores, vamos a la carrera más importante del año. El gran premio Carlos Pellegrini. Va a arrancar una apuesta cuaterna de 20 pesos de base. 300.000 pesos asegurado, la cuatrifecta tiene 10 pesos de base, ojo cuando vayan a la ventana, tiene 200.000 asegurado. A ver, candidato nuestro en el Pellegrini es el número 15, Sixty Song, por obvias razones. Enemigo, el 2A, For the Top, el ganador del Nacional. Luego viene la yunta compuesta por Skiver y Glorious Moment, para cerrar el número 11, Indio Hipólito. Ahora nos callamos nosotros la boca como corresponde, porque va a hablar Pablo Falero sobre la chance de Sixty Song. Bueno, llegamos al Pellegrini, que vamos a decir de Sixty Song, que ya no hayamos dicho. El caballo, en su última carrera en la Copa de Oro, aparentemente recuperó el nivel que había tenido en su campaña de 3 años. Y bueno, ya con 5 años cumplido, muy maduro. Creo que el que quiera ganar el Pellegrini le va a tener que ganar a Sixty Song. Es una carrera también muy numerosa. Tenemos una largada de afuera, por ahí hubiésemos querido un poquito más de adentro, pero bueno, tiene una recta muy larga para acomodarse en el opuesto. Así que pienso que este año 2018 me encuentran muy bien montado los tres grupo 1 que se corren en la final del año. Y ahora también aprovechamos y escuchamos a Pablo Sagajian hablando de Indio Hipólito. Yo creo que Indio Hipólito llega a esta carrera mucho mejor que la Copa de Oro. La Copa de Oro la corrió muy bien. Ahora es el Pellegrini, es otro cantar, es otra carrera, otro desarrollo, muchos caballos, pero llega en óptimas condiciones, tanto él como Sorten Horse, que es un caballo que le falta experiencia todavía, no tiene tanto oficio. Bueno, pero yo creo que va a ser un caballo muy bueno, muy muy bueno Sorten Horse. Yo creo que creo que después de esta carrera lo voy a atender y lo voy a correr la cuenta porque tiene mucha calidad. También vamos a escuchar a Jorge Mayar Quinil sobre Alan Pur, el reciente ganador del Rocha. Bueno, yo voy a competir en el Pellegrini con Alan Pur, que nos termina de dar la gran satisfacción de haber ganado el Dardo Rocha, y al que yo creo un caballo buenísimo desde antes que debute, así que, y que fue preparado para esa carrera. Quedó bárbaro, va a competir en el Pellegrini. Como caballos destacados ahí veo al caballo que ganó el latinoamericano de Gaitán y al potrillo que ganó el nacional del SDB. Mi caballo va a tener entera libertad a Wilson para correrlo en el lugar donde a él donde venga cómodo, y realmente le tengo confianza. Para mí es un caballo excelentísimo. El cierre está calificado. El que me mandó el audio me dijo, no dejes de poner el audio de Adrián Gianetti hablando de Global Key. Por favor, te lo pido. Así cerró el envío. Así que lo escuchamos. Bueno, vivimos el Carlos Pellegrini, la verdad, con mucha ansia. Gracias a Dios, este año llego con un buen potrillo, llego bien montado. Nos tocó perder estas últimas dos carreras. Pero bueno, creemos que la tercera es la vencida, vamos por la más grande. La verdad que el caballo
en privado está muy bien, anda, llega con los 10 puntos a la carrera. Creo que lo principal es tener mucha suerte en el desarrollo, ya que es una carrera muy numerosa y esperemos no tener ningún inconveniente, ningún contratiempo en el desarrollo. Así que vamos con mucha fe, le tenemos mucha fe al potrillo. La carrera es muy linda, respetando siempre a 60 Zone. Hay un par de caballos también adultos, está el caballo que el potrillo ganó el nacional, así que siempre los respetamos a los rivales, pero vamos confiados de que nuestro caballo está muy bien. Y después que hablaron los que saben, hablamos nosotros, que opinamos de afuera, de lo que vimos y de lo que nos parece. Sentadito en el sillón. Candidato 60 Zone. ¿Alguien tiene algo para objetarle a 60 Zone? Yo voy a jugar a Global Kit. Número 8, segundo en el jockey. La imagen de Roma arañándolo en el final, segundo en el ensayo. No, no me gustó nunca y no me gusta tampoco ahora. ¿Qué problema tiene usted con 60 Zone? Mis boletos a Global Kit. Bien. Salió bien la semana pasada con Global Beauty. La siempre gente. Lo defendió a Global, hay que decirlo. Bien. Me parece una chance más a Balompié, sí. Por cómo está lloviendo, que es doble caballo en el barro. Está bien. Por cómo llovió. A mí me parece que si pisó en el problema, era el famoso problema de la inflamación en el vaso, y eso era lo que no le permitía rendir bien, aunque andaba bien. Vale apuntar una cosa, más de una vez que lo comentaron ustedes, se había dicho que 60 Zone, los mismos protagonistas decían, claro, que 60 Zone fracasaba en el barro y que no lo corrían en el barro, pero ahora ese diagnóstico parece que cambió, porque en realidad los fracasos obedecían al problema en el vaso, con lo cual hay que ver que si la cancha está blanca. Creo que Pablo Farero lo dijo en su momento, ¿no? En la semana, una nota de Turbia. Que salió publicada en Turbia. Exacto, muy dijo bien. Que posiblemente se adapte al césped pesado, que le había narrado el diagnóstico con el otro problema. Digamos, estamos ante un ganador de un peregrino y de un latino, ¿no? Sí, obviamente. En esta carrera. Ese caballo va a vencer. Ese caballo va a vencer. Señor, hablemos del peregrino. Yo quiero. A mí me sigue generando duda el tema de la pista húmeda, así que es el candidato, pero hay que buscarle contras porque Busquele. Esto complicó todo. Y entré en buscar las contras. Una es Global Kill, como dijo Fabio, porque me parece que es un potrillo que va para mucho más. Y la otra, a mi entender, es muy peligroso lo que hizo Stivers en la Copa de Oro. Y además, recordemos que la mejor que le vi yo a Stivers en este año fue en la pista alterada cuando ganó el Progreso. Así que creo que en el Tordillo y en Global Kill, 60 Zone tiene a sus principales contras. Escucho, el candidato de 60 Zone, respeto mucho al ganador de Nacional, por de todo. Me parece que es un caballo que, o un potrillo en este caso, que no ganó de casualidad. Por ahí a lo mejor sorprendió. No era un Nacional muy lucido, ¿no? Era un Nacional sin pero, okay. Pero mostró lento para llegar a la distancia, uh-huh. Así que no. Y una vez que ganó, se puso cómodo. Yo lo respeto. Y bueno, lo de Indy Hipólito, hay que reconocerlo. Sí, la primera vez que fue a la distancia. A la distancia, lo de grupo. Y el hombre anda derecho y esos colores andan derecho, ¿no? Son el ganador del año pasado. Exacto. Señor, digamos que From no será de la partida, número 7. Claro. 7 no será de la partida. Hacemos un pequeño corte y esto sigue. Hay más pozos, hay más carreras. Nos metemos en la última parte del sábado 15 en San Isidro. Como dijimos, la reunión no se agota en el Pellegrini, quedan 5 carreras y muchos pozos en juego. En la 14ª, un quíntuplo, 5 pesos de base, 500.000 asegurados. En la 15ª, cuaterna, 10 pesos de base, 200.000 asegurados. Luego tenemos en la 16ª, un triplo de 10 pesos con 300.000 asegurados. En la 16ª, la doble final vale 20 pesos y asegura 150.000. Para cerrar en la 17ª, cuatrifecta, 5 pesos, 150.000. Un montón de plata en la última parte de la carrera. Arranquemos. 14ª, candidata en el número 15, Will of Sale. Cuenten algo sobre la 14ª, forma veloz. No me gusta la suelta de afuera. La jugué las dos últimas veces, no me gusta la suelta de afuera.
voy con el 1 Calistemia. O sea, van las dos cruces en el juego. Bien. Pero boletos al 1, 48 2 quinto Rosario. Corrección, la Cuaterna tiene 400.000. 400.000. Claro, jugando con el Yapo, ¿no? Yapo y Cuaterna. Sí, sí. Tiene un Yapo. El número 4A que debutó bastante cerca. Décimo cuarta. Décimo cuarta al 4. Manolita Cat. Señor, la décimo cuarta. No, vuelo 6 la décima. Algo más. Igual, viene el césped pesado, perdió arriba por poquito. En la décimo quinta esperemos no fallar, porque es el premio 95 aniversario de la revista Palermo. Agradecemos a San Isidro el homenaje a nuestra publicación. Candidata al 7, Will and Me. Sí, que reprisó perdiendo chiquito contra Strategic Love. En un final bastante intenso. Mm. Cowboy también llegó prendido con ellos. Bueno, completó formas y... ¿Qué le gusta? Que Will Smith se la puede ver negra con el número 9. Juac, ¿cómo se llama? Calistati. Viene de Calistati, corrió dos carreras bravas en Córdoba, quinto a nivel clásico en Río Cuarto y fue sexto en el San Jerónimo. ¿Le gana a Will Smith? Y no sé, pero van los dos. Para y no sé, cuando usted va a la ventana no puede decir, no me convence ninguno, no me convence para jugar ninguno de los dos. La Cruz Cara, no nos olvidemos de Caribbean King, que lo estamos esperando con los brazos. Con los brazos. De la dupla. Señor. La defiende de Will Smith. Señor, nada más. Décimo sexto, 1200 metros es en el césped, potrillo de 3 años, ganadores de una, candidato el número 4, Sampler, el que me gusta a mí, el 9, Green de Beauty, que curiosamente no tiene bonta, capaz que van unos kilitos menos y es adelante y suerte. Línea para el Mitana de Sampler. Bien. Acá me parece que es un poquito superior. Señores, Mr. Riguar, ¿alguien puede decir algo del potrillo ese que arrancó apuntando alto y no? Yo lo único que le puedo decir, todas las que perdí. Lo seguí, todas las que me hizo perder. Una Cruz Cara al 12, Pablito. Cuarto a nivel clásico, al empezar como ganador de una, con la segurola de Cerruti en el rincón. Yo voy por el lado de Mr. Reward, que me parece que puede ganar una carrera como esta, y también de Grit de Beauty. Si no tienen más nada que decirse, no, Grit de Beauty todavía no puedo creer como aquel día apareció que venía de hablar de alternativa y lo postergó por medio pescuezo, así que voy con el 9. En la 17, 1000 metros en el césped, caballo de 4 años perdedor, estamos de candidato número 13, mi chamullo. Nuestro chamullo, debiera llamarse. A ver. Salgamos del chamullo y hagamos algo como la gente. Era una CA, mi chamullo, ¿no? Sí, pero era una CA dura y a mí me parece bien, que... Bien, una CA dura. No lo vi al piloto muy feliz. Ese día hay cambio de piloto y descargo, generoso descargo ganador. Me parece que le alcanza para ganar esta carrera. Señores, ¿algo más de mi chamullo? Dos cruces medianamente de precio, el número 6, Alfa Zoom. De Vela a San Martín de la Escoba, tercero en La Plata debutando, previamente había ganado en 600 y en 1000 metros, nueva oportunidad. Y el número 10 es ganador en Tucumán, primero de mayo, el 6 de mayo ganó en 1100 metros en Tucumán, recaló Rosario en lo de Pucho, viene bastante bien puesto. Señor, ¿algo más? Yo voy con el 12, con Querido Príncipe, muy me bien. parece que va por ese lado la cosa, me gusta la largada, así que voy con él. Si a esta altura vengo medio apagado, elijo al de Vela. Décimo octava, la última, cerca de las 10 de la noche, la Diagonal 1200, yegua de 4 años, ganadores de una. Nosotros decimos que gana Angiolina, la número 6A. Enemiga del 13, Maika Icon, y los escucho. ¿Cuál es el de Kitty? El gran lance, la número 15, Ginny Woman, que está de tercer lugar en la fórmula. Viene de ganar en Santa Fe el 18 de noviembre, el clásico Juan de Garay, 1-12, 3 quinto, con 1 y medio cuerpo, con Vilche en la montura. Y acá le se la dan a Pablo. Y ahora se la dan a Pablo. Bien. También la tiene la familia Vela, la va que figura el... ¿Qué desquite o cómo es la última? Es para respetar Maika Icon, que corre la distancia en la que mejor rinde, peleó chiquito, creo que viene de correr el kilómetro, si no me equivoco. Así es, y ahora el 1200 va a dar más batalla. Por aquello de que 8 patas corren más que 4, me quedo con la yunta de los patrios. Señor, cierre, tiene el orgullo, el honor de cerrar la edición del Pellegrini. Me peleé con más de uno el otro día porque no me gustaba Angiolina por la reprise, pero ahora que ya salvó la relache, voy con el 6A. Y hasta acá llegamos con la reunión del 15 de diciembre, la gran jornada del Gran Premio Carlos Pellegrini en San Isidro, esperando siempre haber sido útiles. Vamos a seguir, no se acaba esto. Siempre hay, por suerte, carreras todos los días. Nos reencontramos la semana que viene.